Muy bien.
La doctora Murmullo, por favor, tome asiento. Veo que viene a un examen auditivo y del oído, ¿verdad? Muy bien. ¿Ha tenido algún problema con sus oídos últimamente que le dé la necesidad de tener este examen? Muy bien. Sí, por favor, continúe. Yo voy a tomar nota de ello.
las últimas semanas ha notado que ha estado un poquito más torpe en cuanto a que se tropieza un poco más o que se golpea contra las paredes. Cuando entra a una habitación se golpea un poco con la puerta, cosa que normalmente no hacía antes. Azul, prado, prado, onomatopeya, onomatopeya, expectativa, expectativa, expectativa. Última vez. Muy bien, muchas gracias. Ya puede abrir sus ojos. Ahora bien, con mi otoscopio, que es esta herramienta, vamos a inspeccionar sus oídos, ¿ok? Voy a estar muy cerca de usted mientras hago esto.
salud de su tímpano mediante vibraciones. Sin embargo, considero que si la hacemos primero y no hacemos la limpieza, puede afectar en los resultados. Así que vamos a hacer primeramente la extracción de cerilla para que no afecte con la timpanometría ni con el examen de volumen de oído. ¿Ok? Muy bien. Durante la extracción es muy importante que usted se mantenga completamente quieto, ya que es un proceso muy delicado, ya que estamos extrayendo partes muy, muy pequeñas de su oído, de la cerilla, así que no queremos picotearlo ni nada.
sentir nada ni vas a escuchar nada. Si acaso vas a sentir que se tapan sus oídos un poquito, pero eso es todo. Muy bien, así que vamos a comenzar. Y empezamos, ¿ok? Lo único que está haciendo es
es que se acumule más la cerilla ahí. Ok, así que eso es lo que yo le aconsejo ahorita. Y que sea cada 2 semanas. Vamos a probar durante esta semana si tiene aún estos problemas de desbalance. Puede regresar con nosotros la semana entrante y vamos a hacer una examinación más exhaustiva ya con instrumentos de computadora que realmente no tengo en estos momentos porque son instrumentos más especializados que debemos de traer del laboratorio. Muy bien. Así que vamos a probar durante una semana unas gotas que van a ser como estas. Voy a aplicar una en cada oído durante esta semana y va a venir con nosotros